todos hemos aguardado con impaciencia este momento. ¿Quién se llevará el campeonato? Vamos a ver qué 11 han decidido alinear los técnicos. Debemos esperar esta final. Tratándose de la final y viendo todo el camino que han recorrido para llegar hasta aquí, es lógico que ninguno quiera perder. Yo creo que van a salir a amarrar bastante. Vamos a ver un partido tenso, un partido en el que nadie quiere arriesgar mucho, a ver qué marca. ¡Mano! ¡Alcácer! ¡Se cuela en la portería! ¿Será este el gol que los conduzca a la gloria? ¡Qué gran remate! Se lo ha tomado con calma y con mucha seguridad, además. Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada, ¿eh? Pero no ha sido su caso, eso está claro. Gran jugador de Alcácer. Lleva ya 3 goles en esta competición. En abrir el marcador. El primer gol siempre es importante, siempre, sobre todo en una final. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La juegan por la banda. ¡Prueba suerte! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Carlos Sánchez controla y se lanza al ataque. Se libra del rival. ¡Lo intenta! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Y vuelven a tener la posesión. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Y juega en largo. Alcácer. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Mar Noble. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego.
para conseguir así el 1-0. Bagioni. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Lo encara, a ver. ¡Lo prueba de nuevo! Les ha faltado velocidad. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final, ya no le quedaba más salida. Pone en la zona de peligro. Chiang. Y pita la falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Estamos empezando a ver algunas acciones temerarias. Volvemos a estar como al principio, con el marcador global igualado. Alcanza ya los 5 goles en esta competición. Pierde la ventaja que tenía tanto en el segundo partido como en esta ronda. Eso es saque lateral. Consigue salir. Ha sabido leer la jugada. Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Y es fuera de juego. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. Y termina una primera parte que ha sido increíblemente tensa. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Bueno, ya han pasado los primeros 45 minutos de la final. ¿Qué impresión te han dejado? Bueno, hasta ahora los dos equipos han dejado la piel, literalmente la piel en el campo, cada uno con sus armas. Así que nos han dejado claro que ansían este título y va a ser espectacular lo que falta. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad, empate a 1. No se preocupen si acaban de volver del descanso, solo se han perdido unos momentos de la segunda mitad. Ha interceptado el pase. Bagioni. Carlos Sánchez. Alcácer. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. José Ernesto Sosa. ¡Un gran esfuerzo! O le salía bien, o la liaba parda y dejaba al equipo expuesto. Alcácer. Va a irse. ¡Oportunidad de gol! Les han perdonado la vida. Tenemos la sustitución. William, seguro que va a aumentar las opciones ofensivas del equipo sumándose al ataque. El cuero a la banda. Marnovel. A ver qué se inventa ahora.
No tiene hueco para el disparo. Un balón largo buscando amplitud. Golpea hacia atrás en busca del portero. El portero la manda lejos. Esa podría haber sido su última ocasión. Supera la defensa por alto. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. El colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Trata de colarla entre la defensa. ¡Qué bien se sacó el disparo! Está en el área. ¡Ocasión clara! ¡Eso está muy lejos! Felipe Melo. Francis la manda arriba. Baggioni intenta conectar con los hombres de arriba. Una entrada dura, pero no hubo falta. La igualdad impera en el tanteador, así que vamos camino de la prórroga. El partido ya ha sido flojo, hay muy poquito brillo y ninguno de los dos equipos ha hecho méritos para ganar. Han jugado a contrarrestarse unos a otros y así el espectáculo es que se empobrece mucho. El partido termina con empate, así que entramos en la prórroga y no hay claro favorito. ¡Abróchense los cinturones, que esto ya ha comenzado! William. Baggioni. Eso es, saque lateral. El pie y la jugada le sale de lujo. Tienen la oportunidad de contraatacar. Vuelca hacia la derecha. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Ensaya el golpeo. Directo al fondo de la red. En el marcador global, ahora cobran ventaja. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Cuarto gol ya en esta competición. Si quieren conservar este resultado, lo que tienen que hacer es no bajar el ritmo nunca. Se libra del rival. Intenta colar ese balón. ¡Remata! El partido se reanuda con igualdad en el marcador. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Es su sexto gol en esta competición.
El partido se va a reanudar tras el cambio. Pierden. Y así concluye la primera parte del tiempo añadido. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? Y arranca el partido. Si el partido no se resuelve en los próximos 15 minutos, nos iremos a los 11 metros. No da más, señoras y señores. Francis. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Juega hacia la banda derecha. Parece que sale de esa. Prueba el disparo. Una muy buena parada. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Bagioni. Aprovecha el hueco en esa banda. Y sigue avanzando. Se libra del rival. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Llega la ocasión! ¡Un gol importantísimo! Y con ese gol se vuelven a poner por delante en la eliminatoria. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Si quieren conservar este resultado... Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. ¡Lo lograron! Son dignos campeones de Copa. Después de una magnífica campaña, la afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche. ¡Lo ha conseguido! Han sido unos merecidísimos campeones de Copa y llega la hora de la ceremonia de entrega y de celebrarlo por todo lo alto con la afición.